Cordial saludo para toda la familia venezolana. Bienvenidos a este Avance en Directo. Avanza todo lo que tiene que ver con los criterios, las discusiones y la implementación de nuevas políticas enmarcadas en la conferencia de las partes número 27, la COP, que se desarrolla desde esta madrugada, exactamente las 2 de la mañana, en Shar el Sheikh, ciudad egipcia. Ahí está el presidente Nicolás Maduro Moros, y luego de lo que ha sido la foto oficial, también los primeros discursos a cargo del presidente El Sisi de Egipto y también del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo esto a la prensa. ¿Cómo ve usted esta instalación, este propósito de reunirse todos los países? No, muy bien. Me ha recordado mucho de la cumbre de Copenhague, cuando llegué a la plenaria, cuando estuvimos con el comandante Chávez. Esta cumbre tiene un sentido de implementación. Ojalá se logre la implementación de tantos acuerdos para poder mitigar los daños tremendos que ya hay en el cambio climático sobre el planeta. Egipto ha dicho que debe pasarse de la inacción a la acción, porque si no... De acuerdo con el discurso del presidente Sisi, totalmente de acuerdo. Hola Barry, un gusto en saludarte a ti y a toda la audiencia de Venezolana de Televisión desde Sharm el Sheikh en Egipto. Continuamos dándole cobertura a lo que es la COP27, un debate, una larga instalación que se ha realizado el día de hoy para continuar discutiendo todas las estrategias que ayuden a evitar las consecuencias del cambio climático. Han sido unas largas horas de trabajo acá desde el Centro de Convenciones Internacionales Sharm el Sheikh. En este momento se instalan las mesas de trabajo. En una de ellas está participando el presidente Nicolás Maduro Moros, la mesa de trabajo, seguridad alimentaria y personas vulnerables. Cuando son exactamente las 3 y 42 minutos de la tarde, hora local de Egipto, y las 12 y 42 minutos de la tarde, hora de Venezuela. El jefe de Estado ha planteado que la crisis ambiental agudiza la crisis alimentaria frente al modelo de producción capitalista devastador de las aguas y de la biodiversidad de los suelos. Así también continúa este debate, esta mesa de trabajo donde el presidente Nicolás Maduro Moros ha marcado una posición firme ante el modelo capitalista, ante el modelo devastador y destructor que está agudizando la seguridad alimentaria. Venezuela continúa con su posición firme y debatiendo en esta mesa de trabajo liderada por el presidente Nicolás Maduro Moros ante lo que hoy, con los niveles de desigualdad y de pobreza, se convierte en una crisis humanitaria global. En este momento continúa esta mesa de trabajo, continúa el presidente Nicolás Maduro Moros liderando estas acciones, estas estrategias para garantizar el debate perfecto y fijar la posición firme de Venezuela ante el modelo capitalista. Continúa entonces el debate en la COP27. Damos cobertura a esta actividad donde está liderada por el presidente Nicolás Maduro Moros. 6 temas claves el día de hoy. 3 de ellos se están instalando precisamente y en paralelo se van a instalar el día de mañana. Para el día de mañana, martes, se tiene previsto que el jefe de Estado participe en la mesa de trabajo sobre el cambio climático. Reiteramos la información, se instala el día de hoy la mesa de trabajo de seguridad alimentaria y personas vulnerables. El jefe de Estado ha indicado que este modelo capitalista y devastador está amenazando a lo que es la crisis alimentaria, el cambio climático está amenazando y agudiza lo que es la soberanía alimentaria. Con esta información y con estas imágenes despedimos este contacto.